Estamos aquí de nuevo con ustedes, amigos. Pues volviendo al tema que yo le estaba tocando a ustedes, para cerrar el caso de Wander Franco. ¿Usted sabe lo que dice la menor? Oye lo que dice la menor aquí. La menor dice, del caso de Wander Franco, confiesa su madre la ha usado para sacarle dinero a parejas. Óyeme. Oye, pero la muchacha está hablando. Y tú, ustedes siguen empeñados en preparar un proceso a ese muchacho, dañarle su futuro, dañar el buen nombre de el buen nombre que le tiene a nuestro país en alto. La misma muchacha está admitiendo que ella es una adulta. ¿Qué maldita insistencia usted tiene con eso? ¡Coño! Ustedes lo que son unos abusadores. Ustedes lo que ven eso. Usted es Ministerio Público, quiere cancelar al pueblo y votarlo a todos, señor presidente. Usted tiene el poder. Usted no sabe firmar un decreto y cancelar a todos sus fiscales de este maldito gobierno pasado que le hizo daño a este país. Todos esos fiscales que le han hecho daño, que están, le están haciendo daño a su gobierno. Usted no ve que esa misma muchacha, esa misma niña, la niña, porque no es niña, ya es una mujer vieja. Una mujer vieja, con 22 ya, y su mamá, están declarando. Ellos había un círculo de romanticismo, mamá e hija con él. Un muchacho joven, multimillonario, con 22 años aparente. Ella misma está diciendo que ella quiere su hombre. Y estaba en una disputa, la mamá y ella estaban en una disputa por él. ¿Entiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dígame, magistrada, procuradora general de la República, y vamos a seguir con esa misma situación. ¿Y por qué no le quedan atrás a los malditos delincuentes que están viven robándose a la menor y secuestrando los raperos y los dueños de pandilla? Ah, no, Wander Franco, hace noticias con él. Oye, esta prensa aquí hay que regularizarla, Ya le están haciendo un daño a ese muchacho. Y los abogados con un término, usted no puede tener miedo. Intime, demande, recuse. Porque es así. Intime, demande, recuse. Mira cómo está la situación ahora. ¿Por qué no se está hablando de los delincuentes que mataron, que andaban atracando y robando? Que mató la misma, el mismo DICRIN, que era miembro de instituciones militares y policiales. A eso que hay que abordar. Ahí hay que llegar a esa situación de la descomposición que hay de los miembros de las instituciones que tienen que velar por la seguridad ciudadana. Creo que tiene que ver. Mira, como no se ha vuelto a hablar del caso también de la venezolana, que quién fue, por qué es el móvil, por qué la mataron, por qué la picaron. Ah, ¿ellos la picaron? Claro, por ajuste de cuentas, porque ella era una chapeadora y había entusiasmado y había llenado de expectativas de amor a uno que quiso reivindicarla. Y muchas mujeres se equivocan de estar chapeando. Mira lo que le costó su vida. El mismo que la chapeó fue contratado, porque no solamente él fue el sicario, había dos más que andan prófugos por ahí. Entonces eso es para que lo vayan cogiendo de consejo. Entonces, el Ministerio Público viene, con la muchachita, Wander, porque hay 190, muy millonario en dólares. Coño, qué de caro, qué corrupción hay en este maldito país, Dios mío. En las instituciones, esto no tiene madre. Donde uno busca garantías judiciales, donde uno busca procesos, para que se le garantice a los ciudadanos indefensos, se debía la justicia peor que el canal del masacre. Así estamos con el problema que está pasando con la cuestión de la jurisdicción inmobiliaria, de la cuestión inmobiliaria de los bienes raíces inmobiliarios, que de Rivera. Ahí está el problema, Máster. El problema de la inmobiliaria, que lo hemos dicho. Aquí se está dando la tarea de instituciones financieras inmobiliarias, de hacer operaciones de venta y compras de inmuebles, pero también de solapar propiedades, y de tomarle dinero a ciudadanos y cobrar inmobiliaria y tener investidura de financiera, de banco. Óigame, y lo que son es una partida de asaltantes. De asaltantes. Mira el caso de la inmobiliaria Rivera. Y así está pasando ahí en la Malvina, en Villamella, que el presidente emitió cuatro decretos hay emitido de la época de Balaguer. Uno de Balaguer, uno de Leonel, uno de Danilo y uno de Abinader. Y hay una utilidad pública en la parcela 9, refundida C1, del distrito catastral número 18, donde hay títulos de bienes nacionales. Y hay una entidad financiera, Banco Múltiple, que le está cobrando, solapando los decretos, usurpando, y enquistada como propietaria, o sea, falsedad de documentos públicos, falsedad de
de documentos privados, porque también usurpa los derechos de los Camaños, que son los dueños. Y ellos siguen cobrándole a esa gente, o sea, sin saber las consecuencias que se van a derivar de ahí. Entonces, ¿cómo vamos nosotros en este país a aplicar una sana justicia? Cuando las instituciones que tienen que garantizar una sana justicia, no la aplican, no se vela por ella. Si estamos en un estado de indefensión, es un estado de verdaderamente que la situación que lleva es aquí dos partes. Medios de comunicación, publicidad, desinformación, tergiversación, difamación, intimidación, porque utilizan ahora, mira lo que hace el Ministerio Público, ellos andan con un combo, los Kenton, con la policía, ellos andan con un equipo de policía, los fiscales, si tú te rebelas, te meten mano, te explotan. Entonces, eso es un problema, tú no puedes utilizar la fuerza del orden público para tu intimidad, coaccionar, secuestrar. Ah, no, di una vez que debe. Óyeme, aquí hay que regularizar eso. Yo lo he dicho. Según lo expresa el Código Procesal Penal, la normativa procesal penal, ¿dónde está la policía técnica judicial? La policía técnica judicial es la que tiene que ser auxiliar de la justicia, que le dé asistencia al Ministerio Público, que es la que va a hacer, va a preparar, la que hace la fase preliminar de investigación forense. No es la Policía Nacional, es la Policía Técnica Judicial. La Policía Nacional nada más es un cuerpo de apoyo, de operativo, de prevención de los delitos y de la delincuencia. Pero la Policía Técnica Judicial es la que prepara la investigación, la que tiene que preparar la fase de investigación forense para que ese Ministerio Público se edifique. Pero eso no está establecido y yo no sé lo que esperan. Ah, no, la escuela del Ministerio Público. Y la escuela de criminología, de investigación forense, esa es la que hay que preparar para que los jóvenes que salgan de las universidades, que se gradúen de abogados, por lo menos tengan un empleo y se vayan preparando para ser futuro Ministerio Público. Pero aquí cuando tú vayas con una arrogancia, una intimidación, no, porque si yo que como que intimidando, usted mire, coño, yo no tengo miedo a usted porque usted sea fiscal, coño. Usted es un abogado igual que yo, usted es un empleado público, un servidor público. Si yo le cometí un delito, usted no me puede intimidar a mí. Yo voy a rechazar mi profesión, como me manda, no solamente la ley del código de honorario, el código de ética del abogado, también mis honorarios de abogado, pero también me lo permite la ley, me lo permite el código procesal penal, me lo permite la constitución de la república, que es un privilegio. ¿Cómo usted me viene usted servidor público? No, porque esto, como que usted no juega, usted juega la querella, usted da un dictamen, y ese dictamen puede ser objeto, puede ser recusado usted, puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, no, porque el expediente que sí o qué. Si usted no tiene competencia sobre ese expediente, no lo secuestre, no quiera venir intimidad. Entonces, por eso es el problema que hay con muchos fiscales, que ellos no entienden que ellos son, un instrumento nada más que representa los intereses del Estado ante la sociedad. Para encauzar un proceso, no tienen derecho a dar una sentencia definitiva, es un dictamen. ¿Usted entiende lo que le digo? Y usted va a litigar igualmente con el abogado. Lo que usted tiene es una investidura oficial, no es que usted representa del Ministerio Público, ¿ok? Y hay una ley sobre el estatuto del Ministerio Público, pero habrá las prohibiciones. ¿Entiendes? Entonces, tú lo ves que son soberbios, pero después cuando están en la calle, que no son nada, usted lo ve que no se dejan ver. Después de tanta maldad que han hecho, mira cómo le están haciendo ese muchacho, valorándole su carrera. Cuando se sabe que lo que hay es otra cosa, porque hasta un tío, mi tío, que hay una tía que guardó 2 millones y pico de pesos en el banco agrícola y lo frizó. Y es mejor que dejen eso ahí. Dejen eso ahí, no le malogren, no sigan con eso, porque ya ese pueblo de Puerto Plata se está viendo que es un abuso que están cometiendo con ese muchacho. Y así el caso de que el Ministerio Público asume el caso de los militares ultimados por la gente de la Policía Nacional. Asume el caso, pero que eso venía hace tiempo. Esos tigres estaban atracando y robando y secuestrando gente. Y había que darle para abajo. Había que darle para abajo. No, que el cartel de allá pagó $1 millón, que pagó esto. No, le dieron para abajo porque estaban desafinando. Desafinaron y le dieron para abajo, y había que darle para abajo. No dije porque fue el cartel, no, le dieron para abajo porque había que darle para abajo. ¿Entiendes lo que te digo? Y yo le voy a decir una cosa.
Y se lo voy a decir aquí. Por más que ustedes hablen de que la droga, que el narcotráfico, que si yo que miren, eso es una industria. Que los mismos norteamericanos se le han tenido que arrodillar a ellos. Es una industria. Los mismos norteamericanos tienen agentes de la DEA, agentes del FBI, agentes de la CIA, cuero del FBI, cuero, maricones, tienen infiltrados que son narcotraficantes. Y lavan dinero también, y hacen inversión, y compran droga y de todo. ¿Qué es lo que tanta vaina están hablando? Tanta vaina, que fulano, que vendió, que fulano. Mire, si yo fuera presidente, yo aquí aceptara 1000 narcotraficantes que me trajeran 1000 millones de dólares cada uno, para poner a la industria de este país a florecer. Yo no tengo que ver que hayan vendido drogas por ahí, que hayan hecho lo que hayan hecho. Ahora, si trajeron los cuartos para acá, lavadora con ella, a lavar con ellos, que venden todo. Construir hoteles, construir industria, construir apartamentos, construir de todo. Ahora, aquí lo que no me pueden venir a contaminar la juventud. Construir colegios, construir escuelas, sí, traigan todos los cuartos que traigan del mundo. Los rusos no aceptan todos los narcotraficantes, los mismos gringos. Los gringos tienen ahí carteles, cooperan, siembran hierba, hachís, fentanilo, toda la vaina. Moriqueta todo. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve.